Este mes presentamos un documento bastante interesante proveniente del fondo de Jorge Bonsor, del arqueólogo Jorge Bonsor, el cual consiste en una serie de fotografías de mujeres del norte de África, de los actuales Túnez, Argelia, Marruecos. Estas fotos son muy interesantes desde el punto de vista antropológico, puesto que nos brindan una ventana para ver la sociedad norteafricana de la época. Lo curioso es que esta fotografía dio pie a un estudio por parte del afamado arqueólogo José Mélida, posteriormente director del Museo Arqueológico Nacional, por el cual él comparaba las vestimentas de estas mujeres del norte de África con las vestimentas que aparecieron en las esculturas ibéricas de yacimientos que iban apareciendo a principios del siglo XX, como la célebre Dama de Elche. Por tanto, es un documento muy interesante que nos permite comparar el ayer y el hoy.